Jackson corre. Allí está Jackson. Remata por el medio. Atropella. Remate de Barreto. Romero, gol. ¡Gol! Yo la llevaba. Pero ya recupera Iteño. Ubeño, que viene de meter dos victorias al hilo con Pablo Caballero. Había ganado a Guaraní. Le había ganado a el equipo de River la fecha pasada. Y ahora está perdiendo en casa contra el cuadro de Pastoreo. Roja, Roger, le pegó. Golazo. 44 minutos. Golazo de Rojas. Qué golazo realmente. El Roger Rojas que se soltó, se tuvo la confianza, enganchó con ese pie derecho. Busca Richard. Arca Riquelme. Pelota para Richard. Allí está Ortiz. Está el segundo. Ortiz remató. Gol. Sí, una pelota peleada. Pelotazo largo, rechazado a medias por parte de Riquelme. Ahí le pelean el balón, Pineda la pone adelante y ahí... Pineda, el destacado en el equipo de Martín Ledesma, Edgar Balbuena. Va quedándose con la pelota, desvía Mendieta. Gumbercindo. Está peleado, está luchado el partido. Allí está Richard, allí está el zurdo, maniobra Richard. Buena, Burgos. Cede la pelota. Esta es la acción de Romero. Esca. Ya cumple Rojas, bajó Romero. Romero y el centro arriba. Línea que favorece el cuadro del 3 de febrero. Ya gana Romero. Romero toca más adelante. Devolución para él, esperando el Federico Montiel. Ortiz por el área, al centro. Vino. Corta, juega Rojas de primera para Martínez. Ese es Romero. Corre Carlos. Romero perseguido por Bogado. Progresa Iteño, lanza en el centro, quita Gasparini, rebote para Roger. Rock. Buena pelota para Romero, engancha a Romero, doble enganche. ¿Cómo cruza? Romero y el centro, pasado, arriba para Diego, cabecea. Tienen las diferencias entre un equipo y otro, desde el juego hasta Paul Rivero se animó en esta última, dejando un espacio vacío que no aprovecha Iteño. Una marca. Ve que la primera presión fue de San Lorenzo, tocando Víctor González. Ahí está el intento de Romero aguantar esa pelota y acelera la carga. Ahora Iteño, atención. Santa Cruz pica por el medio, también viene el centro. Puntea la pelota Ortiz desde el piso. Acompaña Romero, Rojas, Romero, 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 cruz. Barreto. Espera. Roger Rojas. Y aquí sale Iteño. Atención que viene acelerando Romero. Encara Romero a Marecos. Ahí está, picó la pelota Romero. Mete el centro por abajo. Largo Gómez. Marca Junque. Quitando varias pelotas importantes. Junque de cabeza especialmente. Romero. Mira Romero. Ahí está Romero. Juega con Roger Rojas. Otra vez para Romero. El centro por abajo. Buscando la presencia de Ortiz. El pase viene por el costado izquierdo. Acaba Romero. Quiere zafar de la marca, escapa, juega por Bárbaro, juega por... Rebotó la pelota. Carga Iteño, buscando el tanto de la paridad. De cabeza, la pelota rebota. Arriba, carga sobre el costado izquierdo, se viene el Sportivo Iteño, esperando el pase por el medio, se muestra Ortiz, Ortiz... Busca Bernat. Sale Romero. Intenta ahora, el que tiene la pelota es... Romero Carlos, vamos a buscar a Jackson. 18. Y van a clasificar a la etapa 2. Romero, va a encarar la marca de Zárate. Cristian Galeano en la marca. Y lo movió.
perfecto también Escobar a Urbieta para terminar desestabilizándolo y que no llegue justamente cómodo para la definición. Gana Carlos Romero, se mete en el área, y está Carlitos Romero por el medio, remata al arco. Así se genera de esta manera entonces la posibilidad de empatar. Fíjate, Jesús, mira, va metiéndose en el arco. Con las dos situaciones ya sobre la línea, ¿no? Aquella de Albuera alcanza la pelota. Francisco Montiel. Romero por el medio. Diagonal, le va a pegar Carlos Romero. Apunta, se desvía. El disparo. No se equivoca. Gana Escobar. Otra vez Romero. Allí está Carlitos. Se abre Japson. La pelota para César. Ahora para Monti. Como goleador. También el caso de Diego Fernández. Dieguito, como lo dicen por aquí, es lo más conocido, o sea, el goleador del Sportivo Luqueño. Romero va encarando. Ahí está Romero. Logra meter el centro Pérez. Delgado. Pelota por la zona derecha. Quiere escapar por el costado Franco. Pierde el balón Franco, salida rápida del Sportivo Luqueño, manejando el esférico Romero. Avanza Romero, pide Rojas por izquierda, va Romero, juega para Rojas. Para él. Maneja Pires de la salida. Toque por el costado. Avanza Luqueño, Rojas. El balón, cual quiso el hombre del 3. Leitan pudo controlar, sacando el esférico Rojas. Abre la cancha sobre el costado izquierdo. Se viene por el Rojas. El bote sigue Rojas. Adelantó Rojas, entra Romero, avanza de mano a mano pidiendo Montiel, buscó el perfil para disparo. Un poco más de peligro al área del 3 de febrero.